Guatemala, país centroamericano localizado en Mesoamérica. Es el centro de la región que habitan los mayas desde hace más de 4.000 años. Su extrema diversidad étnica y geográfica han determinado que Guatemala sea un país con una extraordinaria riqueza cultural, que sobresale por el contraste que ofrece su paisaje, su historia y su tradición. Es un país rico en recursos naturales, pero sobre todo por su gente. La sociedad guatemalteca se caracteriza por las profundas desigualdades económicas, sociales, políticas y educativas existentes. Informes recientes nos muestran la cruda realidad del país, donde más del 80% de la población vive en una situación de pobreza que duele. Pahuajunchutín tinimit, kuntiran naj kakalajui. Riwa, riwuj, ritzit, riatziak. El proyecto de desarrollo Santiago, PRODESA, es fundado por los hermanos de La Salle en 1989, como contribución y apoyo a maestros egresados del Instituto Indígena Santiago en Guatemala. Es una organización no gubernamental que optó por trabajar con las comunidades rurales indígenas marginadas y excluidas desde siempre. Hemos querido acompañar a este pueblo excluido para el logro de un desarrollo comunitario que lleve a la construcción de una sociedad guatemalteca más intercultural, equitativa y justa. El trabajo de PRODESA parte de las necesidades y prioridades de la población maya, detectadas por ella misma. Se promueven procesos que permitan un modelo de desarrollo coherente con los valores y principios de la cultura maya y que, pese a la marginación que han sufrido a lo largo de 5 siglos, han permanecido hasta hoy día y pueden ayudar a la construcción de la nación guatemalteca.
PRODESA reivindica y promueve estos valores en los procesos que apoya en las comunidades y a nivel nacional para dar respuesta a sus necesidades, impulsando una amplia labor de educación, organización y de fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria, a través de la facilitación de los medios e instrumentos necesarios para que las comunidades inicien un proceso de empoderamiento de su propio desarrollo, desarrollo comunitario, solidario y en convivencia armónica con la naturaleza y entre los seres humanos. País donde la mitad de sus habitantes son analfabetos, la educación se constituye en un verdadero privilegio de las élites urbanas. En las regiones rurales, donde vive la mayoría de la población maya, más del 60% se encuentra segregado del sistema oficial de educación. En los casos en los que puede acceder, el indígena se encuentra discriminado, en tanto que la educación formal que recibe no incorpora su visión del mundo, su entorno rural, su cultura, sus costumbres, sus idiomas. Durante el proceso educativo, la Escuela Superior de Educación Integral Rural ESEDIR y los demás proyectos de PRODESA desarrollan tanto las capacidades técnicas y académicas como las habilidades de liderazgo de las y los educandos a fin de que las personas salgan técnicamente preparadas, pero a la vez comprometidas con el servicio comunitario. Este esfuerzo ha apuntalado la concreción de la Universidad Maya y el fortalecimiento de la educación bilingüe intercultural. Nosotros somos estudiantes de ESEDIR. Somos privilegiados, podemos decir, porque de la mayoría de la población es poca la gente que puede tener este privilegio de tener un estudio como el que tenemos en ESEDIR. Nosotros tratamos de luchar para que nuestro pueblo maya, se desarrolle, nuestro pueblo maya se recrea. Estamos entendidos de que nuestra cultura es una cultura que puede aportar no solamente a la cultura latinoamericana, sino nos atrevemos a decir de que nuestra cultura tiene que aportar a la cultura universal. Esa es la gran motivación por la que estamos acá en ESEDIR, tratando de recuperar y de recrear, como digo, nuestra cultura, nuestra civilización maya. Muchos de los líderes que han participado en los proyectos de PRODESA se encuentran involucrados en diferentes procesos de desarrollo, realizando acciones en el plano de organización comunitaria, proyectos de infraestructura, de producción agrícola, pecuaria o artesanal, o en procesos educativos y de participación ciudadana a favor de las comunidades mayas del área rural. En la organización PRODESA ha apoyado a los líderes comunitarios, a los grupos de mujeres organizados, dando capacitaciones a las juntas directivas sobre sus funciones, como también a niños, el grupo de niños, a jóvenes
Y también PRODESA está apoyando a los líderes por medio de un diplomado político para fortalecer y para que ellos conozcan bien sus funciones dentro de la comunidad. PRODESA ha hecho este trabajo para fortalecer las capacidades humanas. Y también lo que es la producción. Estas personas que se están preparando, se han preparado, han mejorado sus condiciones de vida. Han mejorado la conservación de suelo. Han sembrado pasto para los animales, árboles frutales, como forestales o maderables. La educación autogestionaria, componente decisivo para el cambio y la transformación, la entendemos como el proceso de fortalecimiento de las capacidades del recurso humano local en el nivel académico, la especialización en oficios ocupacionales y el apoyo a los comités de padres de familia, con el objetivo fundamental de que estos interlocutores, con la adquisición de conocimientos, puedan fortalecer el proceso de las comunidades que acompañamos, apoyando la gestión de la asociación establecida en cada microrregión. O sea que el trabajo que está realizando PRODESA con el grupo de mujeres Nueva Estrella creo que nos ha ayudado con capacitaciones con las mujeres. Creo que PRODESA nos está apoyando bastante en esa línea de capacitaciones, y también nos apoya también con las practicantes que vienen en PRODESA. Y les voy a hablar sobre el beneficio que hemos logrado en eso proyecto, lo que estamos realizando. Casi estamos alegres y todo con el grupo. Casi todos los grupos lo que están diciendo es que es mucho mejor para nosotros, porque antes no teníamos esa experiencia, pero ahora estamos bien en nuestra familia. Todos nuestros esposos de nosotros están alegres con nosotros, porque ya salimos de eso pobre. El apoyo de PRODESA se ha dirigido al fortalecimiento de la organización desde la cosmovisión y cultura maya en las comunidades, y a una producción conocedora de los límites de un desarrollo irracional y más respetuosa del medio ambiente. Se apoyan asociaciones integradas por hombres y mujeres, niños y jóvenes, y comités o grupos de interés, promoviendo el trabajo conjunto y la no duplicidad de esfuerzos para mejorar la economía familiar y comunitaria. PRODESA nació con vocación de servicio. Desde el inicio optamos por el pueblo maya, históricamente excluido de las decisiones políticas de este país. Decidimos que este proceso sería doble vía. Por una parte, nosotros con nuestro esfuerzo y compromiso buscaríamos crear espacio para que el pueblo maya sea sujeto de su propio proceso de desarrollo. Pero al mismo tiempo nos enriqueceríamos de la cultura y cosmovisión de este pueblo. Esto nos llevó a plantear un nuevo tipo de desarrollo. Un desarrollo más centrado en la gente. Un desarrollo con rostro humano. Un desarrollo que no fuera individualista, sino comunitario. Que partiera de las necesidades de la gente y no de las cosas suntuosas y superfluas. Que definitivamente nos ayudará a todos a vivir mejor, a vivir felices. En este proceso de caminar de PRODESA hemos trabajado junto con las comunidades y queremos que nuestro trabajo tenga mayor impacto. Un impacto a nivel local de cada una de las comunidades, pero también un impacto nacional, que nos ayude a construir juntos una nación más justa, más equitativa, más incluyente. Eso es lo que algunos de nosotros que trabajamos en PRODESA llamamos la construcción del reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz, de fraternidad. Esta utopía nos compromete a todos a seguir caminando. Como decía
Eduardo Galeano, la utopía es como el horizonte. Si doy un paso, el horizonte se corre un paso. Si doy dos pasos, el horizonte se corre dos pasos. Si doy tres pasos, se corre tres pasos. Alguien le preguntó, ¿y entonces para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve el horizonte? Y dice, para eso, para caminar. En este trabajo de caminar a lo largo del pueblo maya, donde hemos sido enormemente enriquecidos, queremos seguir acompañándolo y logrando construir una nación mejor. Si queremos hacernos ricos y acumular, es inútil que pidamos consejo a los indígenas. Pero si queremos ser felices, unir al ser humano con lo divino, integrar persona y naturaleza, compatibilizar el trabajo con el ocio, armonizar las relaciones intergeneracionales, entonces hablemos con ellos.